Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad, y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. En este momento quiero hablarles brevemente sobre lo que es un factor de riesgo. Así como existen factores de riesgo para tener un infarto o para tener diabetes, existen algunos factores, algunos de las personas y algunos del medio ambiente que hacen que una persona, que un sujeto, pueda consumir sustancias. Interesantemente, un factor de riesgo para ello todavía es el ser varón. Cada vez las mujeres se integran más al consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, pero el día de hoy es un riesgo adicional el ser varón, de la misma manera que tener entre 15 y 24 años de edad, porque es el momento en el que empezamos a tener nuestros primeros contactos con las sustancias. Otro tipo de situaciones, como la pobreza extrema, el no poder tener los satisfactores indispensables cubiertos, es un factor de riesgo para el consumo de sustancias y para que muchas otras cosas vayan mal en la vida. El no tener un adecuado acceso al sistema educativo, no tener una manera de ir a la escuela, de formarse, es un riesgo muy importante. Aquellos chavos que no están inscritos en una prepa o en una secundaria tienen el doble de riesgo de consumir drogas, nada más por estar no inscritos a un programa. La fractura familiar, eso no significa que todos los divorcios generen hijos con problemas, pero sí es cierto que algunas familias contienen otro tipo de problemática hacia adentro y que hace que seamos negligentes con nuestros hijos o que de alguna manera transmitamos algún tipo de conductas o de ideas que no son del todo apropiadas. El de la destrucción del medio ambiente. No podemos pensar en humanos sanos en un mundo enfermo. Por supuesto, el Estado de Derecho, para que los chavos, para que las chavas tengan una chance real para tener una vida feliz, necesitamos vivir en un país en donde se respeten las leyes y los derechos de todas y todos. También debo de decir que hay un riesgo genético. Si yo tengo un padre o tengo una madre que era usuaria de drogas, yo debo de suponer que por haber sido dependientes al alcohol o alguna otra sustancia, yo heredé una parte de estos genes. Y sí tengo un riesgo mayor para convertirme en un usuario de sustancias. El uso indiscriminado y no acompañado de los menores de edad de las redes sociales y de los contenidos en la red también se ha visto que es un factor importante, así como el tener amigos que son mucho más grandes que los adolescentes. Esto no significa que toda amistad que es mayor que un adolescente es nocivo, pero típicamente los jóvenes, las jóvenes que se involucran en problemas de drogas, tienen amigos más grandes que ellos y ellas, que están involucrados también en otro tipo de situaciones. Por supuesto, la violencia y la disponibilidad de drogas en las comunidades es un factor que tenemos que tomar en cuenta. El día de hoy, por ejemplo, tenemos presencia importante de una sustancia que se llama cristal metanfetamina, que se está utilizando en todo el país de manera un tanto inquietante, y pues en ese sentido la disponibilidad de la droga también hace que haya más personas consumiendo. Y finalmente, aunque no estoy agotando todos los riesgos, debo de decir también que un sistema de salud que deja afuera a una parte muy importante de la población genera un riesgo importante para el consumo de drogas, para que las familias y los individuos sean afectadas. Entonces, es importante ubicar cuáles son los riesgos que nos afectan a nosotros, a nuestros familiares, nuestros hijos, y poder tratar de abatirlos sustituyéndolos con los factores de protección. Muchas gracias por su atención. Juntos por la paz, CONADIC, Gobierno de México. Un placer estar con todos ustedes y poder compartir con ustedes algo relacionado con las estrategias de disminución del daño y del riesgo. Un saludo a todos los que conforman el gran equipo de la CONADIC con todo cariño. Pues bien, iniciaremos esta charla, una charla que a mí me gusta mucho respecto a las estrategias de reducción de riesgos y daños, ya que desde hace mucho tiempo he estado trabajando respecto de este tema. Pues iniciamos pues entonces. Quisiera iniciar con una máxima de la salud pública, que dice tal cual:
un número importante de hombres está cayendo por una barranca. Es mejor poner una barda que construir un hospital en el fondo. Esta es una máxima de la salud pública que nos refiere que siempre es mejor realizar otro tipo de actividades que llegar al fin al tratamiento médico-sanitario. Lo que nos quiere decir esta máxima es que sí, bien, tenemos que estudiar las razones del por qué las personas están cayendo por esa barranca, por qué son más varones que mujeres, si está oscuro, si está mojado, etcétera. Tenemos que hacer un estudio mucho, muy importante antes de tomar una decisión de construir un hospital en el fondo. Entonces, con esta máxima iniciaremos esta presentación. Existe una diferencia entre lo que son las estrategias de reducción del riesgo y del daño. Habitualmente se refieren a ellas como un sinónimo, sin embargo, desde mi punto de vista y de otras personas, esto tiene diferencias. En primer lugar, las estrategias de reducción del riesgo se dirigen a la comunidad más que al sujeto, y estos están dirigidos a todas aquellas personas que aún no tienen un trastorno. Les voy a platicar sobre algo que me preguntaron hace muchos años, hace más de 20 años, cuando trabajaba para la CONADIC, cuando me preguntaban si CONADIC promovía el consumo responsable del alcohol. Mi respuesta fue que no. Se quedaron admirados de cómo no están promoviendo el consumo responsable del alcohol. Pues no. La CONADIC, la Secretaría de Salud, los Centros de Integración Juvenil no promueven ningún tipo de consumo. Lo que sí promovemos es que cuando tú consumes, lo hagas con responsabilidad. Esto quiere decir, no promovemos el consumo responsable, sino la responsabilidad en el consumo. Esto quiere decir estrategias de disminución del riesgo para todas aquellas personas que han decidido beber alcohol, que lo hagan de forma responsable. Esto quiere decir que no combinen el consumo de marihuana con el alcohol. Es increíble, de acuerdo a los últimos estudios, las personas que consumen marihuana y alcohol, habitualmente cuando lo hacen de forma conjunta. Esto eleva con mucho los riesgos relacionados con el consumo de ambas. Existen otro tipo de estrategias de disminución del riesgo. Miren, hace unos 10 años el gobierno de Holanda nos invitó a que estuviéramos allá con ellos y pudiéramos ver algunas estrategias que están trabajando de reducción del riesgo. Por ejemplo, en algunas discotecas lo que hacen ellos es analizar diferentes sustancias de consumo entre los jóvenes, particularmente derivados de las feniletilaminas, y para ver que no estén contaminados. Entonces, esto sí, esto es éxtasis, esto sí es TUCB, esto es X, pero poder informarles si este tipo de sustancias a los jóvenes que van a ingerirla están contaminadas, disminuir su riesgo. O los famosos salas de chilled out, que le llaman ellos, ustedes saben, el consumo de metanfetaminas y otras feniletilaminas, cuando se consumen, pueden producir riesgos de deshidratación importante, incluso llegar algunas a provocar algunos golpes de calor. Lo que se hace es que cuando la persona está muy estimulada, ha estado bailando por varias horas, no ha consumido agua, lo pasan a una sala de relajación donde disminuyen el volumen de la música, cambian el tipo de música, los hidratan, incluso llegan a tomar su presión arterial con el fin de evitar algunas rupturas de aneurismas, etcétera, y entonces las personas se tranquilizan y pueden disminuir de forma importante el. Estas son algunas estrategias que se dirigen a la comunidad en general y no específicamente a un sujeto en particular. Sin embargo, las estrategias de reducción del daño se dirigen ya al individuo y son estrategias que se dirigen cuando una persona tiene ya un trastorno. Y de estas, este tipo de estrategias es la de las que yo hablaré el día de hoy.
son estrategias, repito, que se dirigen a un individuo que ya tiene un daño relacionado con el consumo de sustancias, están dirigidas a que este consumo problemático de sustancias no provoque mayor daño al individuo. Pues bien, esto no es nuevo. Desde el año 1964, los doctores Lebel y Clark presentaron lo que ellos llamaban la historia natural de la enfermedad y los niveles de prevención. En un primer momento, dice, vamos a hablar sobre el periodo prepatogénico, en donde lo que se realiza es prevención primaria, protección específica, cuando el sujeto está en equilibrio con el medio y con el agente. Esto quiere decir que incluso es posible que haya tenido contacto con el agente. Esto quiere decir, imaginen ustedes una persona que ya tuvo contacto con el agente, en este caso con la sustancia, y esto no le ha provocado ningún tipo de problemática. Lo que tenemos que hacer es intervenir con él para que este equilibrio que tiene entre la gente, el medio y el huésped no se rompa y no pase a un periodo patogénico, en donde puede aparecer la enfermedad, aparecer signos y síntomas, y al final, en la prevención terciaria, lo que se debe hacer también es la reducción de las consecuencias y disminuir la posibilidad de muerte. Sin embargo, si bien en 1964 ya hablaban los doctores Lebel y Clark respecto de las estrategias para reducir el daño y reducir el riesgo, no fue hasta finales de los 80, principios de los 90, cuando se inició a tomarse en cuenta este tipo de estrategias en el ámbito del consumo de sustancias. Vean ustedes, ¿no? En esta, la guerra contra las drogas, medio siglo de derrotas para América Latina. Esto quiere decir que anteriormente cualquier consumo de sustancia era moralizado y se pensaba que aquella persona que consumía sustancias eran personas que tenían o presentaban alguna deficiencia de su carácter o eran viciosos. Esto quiere decir que tenían problemas de moral. Afortunadamente, esto ha cambiado. En la actualidad ya no está centrado las estrategias en las sustancias, sino lo que se pretende es que las estrategias estén centradas en el sujeto, en el individuo, en el ser humano. Estrategias mucho más humanas. Y yo recuerdo que por ahí del año 2003, el Consejo Nacional contra las Adicciones presentaba un abordaje integral de consumo de sustancias. Se decía, hagamos prevención y promoción de la salud mental, identificación temprana, intervenciones oportunas a través de intervenciones breves, cuando un sujeto ha desarrollado ya un trastorno, es poder brindarle estrategias de tratamiento ambulatorio residencial, prevención de recaídas y reinserción social, pero se incluía por primera vez en el año 2003, estrategias de reducción del daño. Yo recuerdo que en aquel año 2003 tuvo reuniones importantes con el doctor Carlos Magis, que yo creo que es la persona que ha trabajado más esta situación de la reducción de riesgos y daños en el país, con Arturo Ortiz del Instituto Nacional de Psiquiatría, con la Dirección General de Epidemiología, con la maestra Aide Rosowski también. Recuerdo esos debates interesantísimos, porque en lo personal yo estaba, no estaba de acuerdo con las estrategias de reducción del daño. Y cuando me hablaban de reparto de jeringuillas entre consumidores, yo les decía, bueno, es como, no sé si ustedes conozcan a los llamados pelotones de la muerte, ¿no? Que son grupos de consumidores de alcohol que se reúnen ya de forma crónica para estar consumiendo alcohol en ese entonces del 96, antes de que redujera el alcohol hasta 75 grados Gay-Lussac, pero antes era alcohol del 96. Entonces yo les decía, imagínense que en lugar de estarles dando alcohol del 96, vamos a cambiárselos, ¿no? ¿Qué les parece si les podemos ofrecer Génesis XO para que evitemos el riesgo? Bueno, esto afortunadamente, y después de mucho discutir
y de mucho platicar con ellos, tuve la fortuna de que mi pensamiento se modificara. Y entonces me convertí en ese entonces en uno de los de las personas más importantes en la defensa de las estrategias de reducción del daño. Y fue como me convencieron, fue con datos. A mí no me pagan ni me pagaban en aquel entonces para filosofar, sino para evitar daños y para evitar. Y ellos me convencieron con datos. Recuerdo al doctor Magis que presentaba datos interesantísimos en donde me demostraba que estas estrategias de disminución del daño no solamente reducían hepatitis C, HIV, sino que también lograban disminuir el consumo de sustancias. Y fue así con estos datos, con estudios epidemiológicos, con datos duros, relevantes, como fui convencido. Y después de esas reuniones, el Consejo Nacional contra las Adicciones emitió por primera vez un documento de posición respecto de las estrategias de reducción del daño, particularmente intercambio de jeringas, etcétera. Y después de que tuvimos este documento de posición oficial de la Secretaría de Salud, nos fuimos a reunir a todas las personas que estaban brindando estrategias de reducción del daño con metadona y sentarlos junto con los que hacían prevención del VIH y sentarlos junto a los directores de establecimientos y de los centros de integración juvenil, con el fin de que todos lográramos tener una misma filosofía. Igualmente, recuerdo reunirnos con el Consejo Estatal contra las Adicciones del Estado de Baja California, que en aquel entonces ellos estaban totalmente en contra de estas estrategias. Y incluso los policías municipales en Tijuana, cuando veían que alguien tenía una jeringa, se la quitaban o le impedían a las farmacias que se les vendiera jeringuillas a aquellas personas que eran conocidas como usuarias de drogas. Afortunadamente eso cambió y pudimos contactarnos con todos aquellos organismos que trabajaban fuerte con este tipo de estrategias, sobre todo en Tijuana y en Ciudad Juárez y San Luis Río Colorado, cerca de Mexicali. ¿Qué es la reducción del daño? De lo cual yo me voy a referir, no voy a hablar mucho de estrategias de reducción de riesgos, sino de reducción del daño, y particularmente del daño producido por consumo de sustancias opioides o de opioides. Se han establecido varias definiciones en relación con la reducción del daño. La Coalición Internacional de Reducción del Daño conceptualiza como un conjunto de estrategias, prácticas e ideas dirigidas a reducir las consecuencias negativas asociadas con el consumo de drogas. Y agrega que es también un movimiento por la justicia social basado en la creencia y el respeto de los derechos humanos de las personas que consumen. El Center for Disease Control, ubicado en Georgia, en el estado de Georgia, en los Estados Unidos, nos dice que la reducción del daño son estrategias que están, que tienen el objeto de reducir el daño de las personas, pero también de otros. Por ejemplo, reduce la contaminación por HIV y puede tener también repercusión en las prácticas de sexo seguro. Y este tipo de estrategias de reducción del daño se basa, se fundamenta en ciertas premisas muy interesantes. Uno, se acepta la evidencia de que las personas continuarán consumiendo sustancias. Recuerden ustedes que los trastornos por dependencia de drogas, por dependencia de sustancias, son trastornos crónico-recidivantes. Esto quiere decir que independientemente de que una persona haya logrado una abstinencia total, es muy posible que tenga ciertas recaídas en el futuro. Lo mismo que ocurre con otros trastornos como la hipertensión arterial,
o la diabetes mellitus, en donde seguramente una persona que ha alcanzado un nivel estable de hemoglobina glucosilada o de glucosa en sangre puede tener en algunos momentos algunos picos de glucosa. Esto no quiere decir que el tratamiento haya sido un fracaso. Lo que quiere decir es que son problemas recidivantes y que poco a poco la persona irá aprendiendo a cómo utilizar su tolbutamida o cualquier otra sustancia hipoglicemiante para lograr que los niveles de glucosa permanezcan estables para todo el mundo. Lo mismo ocurre con las sustancias. Y entonces sabemos nosotros que las personas, sí hay personas que logran digamos, la abstinencia total y sostenida. Sin embargo, la mayoría de las personas que ocurren a tratamiento van a tener recaídas. Y es muy importante estar preparados para que estas personas que vuelven a consumir sustancias no vuelvan a tener mayores daños. El consumo deriva en diversos riesgos que dependen de muchas cosas, del tipo de droga. Sabemos que los daños de una sustancia y otra son totalmente distintas, de la frecuencia de consumo, de la cantidad, de las vías de administración. Conocemos nosotros que cualquier sustancia que es administrada de forma más rápida, que la absorción de esta sustancia es más rápida, el efecto será mucho más corto, sin embargo será mucho más intenso. Esto quiere decir que tendremos que que la gente va a repetir su consumo en intervalos mucho más frecuentes. Por eso es que funcionan los parches de nicotina. Lo que hacen es disminuir la absorción de la nicotina, evitar los daños producidos por las emisiones, por los contenidos y por las emisiones del tabaco, disminuir las nitrosaminas, disminuir las sustancias que se producen por la combustión y administrar la nicotina en un parche por periodos mucho más largos, con picos mucho más reducidos. Y esto es lo que logra que las personas se apoyen para que dejen. Entonces, hay muchas circunstancias que están relacionadas con el consumo de sustancias y que los daños y los riesgos dependen de todas estas. Otra premisa es que muchos de los problemas asociados con la droga se deben más a los hábitos y los patrones de consumo que de los efectos de la droga en sí. Si usted o si una persona está en su casa y se toma 3 tequilas viendo un partido de fútbol tranquilamente en su casa, pues tiene menos riesgos de que haga este mismo consumo en la calle, en un lugar donde haya otras personas consumiendo. Seguramente el riesgo será de que sea detenido por la policía, de que haya algún conflicto con otras personas, etcétera. Entonces, el consumo de sustancias no solamente depende de la sustancia, y muchas veces estos daños y estos riesgos están vinculados a otros tipos de situaciones o circunstancias. Los daños causados por drogas son multidimensionales, afecta a la persona, a la familia, a la comunidad, a la sociedad en general. Y hay que intervenir de forma multidimensional. La reducción del daño no se plantea como una meta opuesta a la abstinencia, y esto es fundamental. Durante mucho tiempo, incluso con tristeza, en alguna ocasión tuve una reunión en una delegación en ese entonces de la Ciudad de México, en donde se hablaba de que era muy importante las estrategias de reducción del riesgo y de reducción del daño, y que olvidáramos todas las estrategias de prevención y de tratamiento. No, eso es un grave error. Las estrategias de disminución de riesgo o de daño son tan importantes como lo es la prevención, el tratamiento ambulatorio, el tratamiento residencial y otro tipo. Se promueve la competencia y la responsabilidad de los propios consumidores. ¿Ustedes recuerdan cuáles son los pilares fundamentales de la bioética? Los pilares fundamentales de la bioética es la promoción de la individualidad, la beneficencia y la no maleficencia. Esto quiere decir que
un punto muy importante es promover la autonomía de los sujetos. Estas son lo que se basa la bioética. ¿Cuáles son los objetivos de reducir el daño? Bueno, pues mantener a una persona viva y mejorar la calidad de vida. Mantener la persona que consume drogas con vida, proteger su salud, son las prioridades y reforzar el cambio positivo en la vida de una persona sin importar cuán pequeño o incremental puede ser este cambio. Recordemos que hay personas que no pueden dejar de consumir o no están interesados en dejar de consumir. De acuerdo a Prochaska y Di Clemente, pueden estar incluso en etapas de precontemplación o contemplación, etcétera, pero ellos no quieren, no están preparados o no quieren dejar de consumir sustancias. Hacia estas personas hay que dirigir estrategias de reducción del riesgo. Es importante, sí, porque los riesgos de transmisión de VIH están relacionados con la transmisión de inyecciones de drogas inyectadas. Hace unos 4 meses estuve en Oaxaca, particularmente en la central de abasto del municipio de Oaxaca, en un picadero de heroína. Y fue interesante observar cómo la gente que estaba ahí inyectándose 9, 10 veces al día y compartiendo una jeringa con 15 o 20 personas, solicitaban estrategias de reducción del daño. La evidencia ha demostrado firmemente que las intervenciones de reducción de daños pueden prevenir o ralentizar y frenar epidemias de VIH entre los consumidores, pero más allá del VIH, también implica el reducir infecciones transmitidas por virus, como es la hepatitis B y la hepatitis C. Programas de reducción del daño. Hay diferentes programas. Fíjense, es bien interesante hablar sobre, déjenme primero, ahorita regresamos a esta. Bueno, vamos a hablar de esto. Hay varias programas de reducción del daño. El intercambio de agujas y jeringas. Este servicio proporciona a los consumidores drogas de acceso a agujas, jeringas estériles, o se les enseña cómo desinfectar todo su parafernalia, ¿no? Y aumentar la eliminación adecuada de materiales usados. Junto con jeringas y agujas, los consumidores de drogas reciben condones, agua destilada, para fomentar prácticas sexuales también más seguras. Ya sabemos, nosotros es importante la cantidad de personas que además de ser consumidores de sustancias, hombres y mujeres, también se dedican a vender para tener dinero suficiente para consumir drogas. Y esto aumenta el riesgo de la dispersión de algunos virus como es la hepatitis C, la hepatitis B o el VIH. Vean ustedes, estas son imágenes que se tomaron en un programa bien, bien interesante que se realizó en Tijuana y en Ciudad Juárez, que se llamaba el programa El Cuete. El Cuete se llamaba porque así le dicen a las jeringas en Tijuana, en Baja California y también en Chihuahua, particularmente en Ciudad Juárez, le llaman el cuete a la jeringa. Y este programa, que fue comandado en ese entonces por una doctora de apellido Steady, de la Universidad de California de San Diego, era un programa interesantísimo, que tenían un camión que llegaba a las zonas de donde la gente estaba inyectando, los famosos picaderos, paraba ese camión y lo que hacía era invitarlos a acudir al camión para que se realizaran diversos estudios, particularmente pruebas de ELISA, si salía alguna positiva eran derivados para un Western Blot en un hospital, pero se realizaban este tipo de pruebas y otro tipo de pruebas. Además, se les enseñaba a las personas cómo inyectarse para no producirse abscesos, ¿no? Y se les intentaba convencer a las personas
de que pudieran acudir también a algún servicio con agonistas de sustitución. Y esto era un programa interesantísimo y ahorita vamos a ver algunos de los resultados de ellos. Entonces, vean, estos son un picadero en el bordo de Tijuana antes de aquella inundación que obligó a las autoridades a sacar a estas personas del río. Desafortunadamente, antes los tenían ubicados en un lugar concentrados en donde era más fácil su atención. Ahora están dispersos por todo Tijuana. En México se piensa que existen alrededor de 25,000 inyectores de sustitución. Y ahora tenemos problemas terribles porque el Instituto Nacional de Psiquiatría, particularmente Jorge Villatoro, nos ha dado resultados muy interesantes, pero muy peligrosos, en donde nos dice que el 97% de la heroína que se ha encontrado en Tijuana está contaminada con fentanil. Miren ustedes, entonces este es un picadero ahí en el bordo. Vean, ahí viven los sujetos en estas coladeras, están practicando ahí el intercambio de jeringas, están cocinando la heroína, pero vean este tipo de cosas. Es importantísimo que nosotros dirijamos estrategias de reducción del daño a este tipo de gente que está inyectándose o no sabe bien cómo inyectarse. Tenemos que enseñarles a inyectarse para que no se produzcan abscesos, para disminuir también el riesgo de tuberculosis. Es increíble la cantidad de personas que son consumidoras de drogas, realmente de opiáceos, que viven en la zona del bordo, en Tijuana, llegan a pasar a los Estados Unidos, y si tienen tuberculosis, cuando van a los Estados Unidos, dejan de consumir los medicamentos y regresan con otra vez con problemas de tuberculosis. Esto hace que el tratamiento se dificulte mucho más. Aquí vemos el sujeto de la gorra, desafortunadamente ya falleció. Todas estas fotos fueron tomadas con autorización de ellos, por supuesto. Vemos ahí el bordo, como de esta agua, lo que estamos viendo, sacan para cocinar. Ahí estamos viendo cómo están cocinando la heroína para poder inyectarse. Miren, algunos resultados que se obtuvieron en aquel entonces, estoy hablando de 2000, en Tijuana y en Ciudad Juárez. VIH 2.7, Ciudad Juárez 3%, muy bajo. Sífilis 14, en Tijuana mucho más que en Ciudad Juárez, 3.9. Pero ustedes vean el HCV, esto quiere decir el virus de la hepatitis, 96% en Tijuana y 95% en prácticamente todos los consumidores de esos particularmente de esos picaderos, tienen VIH, perdón, hepatitis C. Afortunadamente, ya existen estrategias interesantes para reducir el riesgo de la hepatitis C, incluso atención curativa. Hablemos ahora de esos son los repartos de jeringas, de agujas, enseñarles cómo limpiar sus objetos, toda su parafernalia, cómo disminuir el daño producido por la inyección. Recuerden que también hay que intervenir con autoridades municipales para que los daños no sean producidos por las mismas autoridades, no solamente por. Otra estrategia son las terapias con agonistas de sustitución. El objetivo del tratamiento de abstinencia puede ser posible para algunos pocos consumidores, pero no para todos. En este último paso, el objetivo del tratamiento debe de ser reducir la mortalidad y la morbilidad asociadas. La evidencia científica favorece que la terapia de agonistas con sustitución es la forma de tratamiento más exitosa para todos aquellos que tienen trastornos relacionados con el consumo de opioides. No hay una sustancia después de la penicilina que no se haya estudiado más en el mundo que la metadona. Por eso es que es una sustancia hoy por hoy muy, muy, muy segura, al igual que otros agonistas de sustitución, que vamos a hablar de ellos en un momento. Brindar acceso al tratamiento de sustitución de metadona y buprenorfina a los consumidores de opiáceos elegibles ha demostrado ser un éxito para limitar la actividad de la inyección, disminuir la criminalidad y mejorar la vida en general de individuos, familias y comunidades. Desafortunadamente, en México no tenemos buprenorfina. Bueno,
Sí tenemos buprenorfina, hay una buprenorfina por ahí de nombre comercial Temgesic, que es de 0.2 miligramos. Sin embargo, nosotros para poder bloquear un receptor necesitamos alrededor de 8, de 8 gramos para poder, imagínense la cantidad de píldoras de buprenorfina, de Temgesic, que tiene que tomar una persona, ¿verdad? Para poder bloquear ese receptor. Entonces, no tenemos buprenorfina en México. Es una sustancia mucho más cara que la metadona, pero sería interesante tener buprenorfina, sobre todo para adolescentes y para personas que sus trastornos por consumo no son tan severos como una persona que está utilizando metadona. ¿Cómo actúa? La heroína y otros opiáceos van a actuar en receptores cerebrales que se conocen como receptores mu, kappa y delta. Lo que hace, ahí es donde va a actuar la heroína, al igual que los péptidos cerebrales, ¿no? Las endorfinas, ahí es donde actúan. Entonces ahí va y ahí se pega la heroína y otras sustancias. Lo que hacen los agonistas, acuérdense ustedes, existen sustancias que son agonistas, agonistas parciales y antagonistas. Los agonistas son los que repiten o mimetizan los efectos de las neurotransmisores péptidos, como los que habíamos mencionado, como las endorfinas. Y esos son los agonistas. Los antagonistas son los que actúan totalmente al contrario de los agonistas. Esto es muy importante porque ahorita van a ver por qué. Lo que hace la metadona y la buprenorfina es van, se pegan a esos receptores mu, kappa y delta. Es un agonista al igual que la heroína. Sin embargo, la vida media de estas sustancias es mucho más prolongada. Evita que la gente esté inyectándose con una frecuencia repetida importante. Pero además son sustancias que no son inyectadas. Esto quiere decir que una persona puede acercarse a un servicio de agonistas de sustitución como la metadona y se le brinda la metadona por vía oral. Y esto es bien importante. En México incluso tenemos algunas prácticas mejores que en otros países, como en Israel, donde tuve oportunidad de visitar algunas clínicas de manejo de opiáceos con agonistas de sustitución, en donde ellos les dan las pastillas. Y esto no, lo mejor es que estas pastillas sean diluidas en agua, como se hace en México, y vigilar que la persona las consuma y para poder después salir a la calle. Recuerdo mucho, no sé, algún grupo, hay una corte de personas consumidoras en la Ciudad de México de morfina, en donde iban a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud les brindaba la morfina. Una práctica muy interesante. Sin embargo, salían y vendían la morfina. Por fin afuera. Esa corte ya terminó, pero fue una estrategia de avanzada. Estoy hablando de los noventas, estoy hablando de los noventas cuando se inició. Yo recuerdo que el doctor Agustín Vélez en ese entonces nos indicó que visitáramos a estas personas porque les iban a retirar desafortunadamente la morfina y que los invitáramos a reducir el consumo en algunas clínicas como centros de integración juvenil. Bueno, entonces vemos que esta es así como actúan los agonistas de sustitución. Sin embargo, no solamente actúan los agonistas de sustitución en receptores opiáceos como mu, kappa y delta, sino también actúan en otro sistema de recompensa, en núcleo accumbens, en área tegmental ventral, liberando dopamina. Esto también hace que las personas aumenten su consumo y puedan desarrollar trastornos.
Otros elementos importantes en cuanto a las estrategias de disminución del daño es la prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, programas de distribución de condones para consumidores de drogas inyectables y sus parejas sexuales, información, educación, comunicación específicas para consumidores de drogas inyectadas, que no son inyectables. Las drogas no son inyectadas, las inyectan, son inyectadas, pero no, estas sustancias no son inyectables. Específicas para consumidores de drogas, vacunación contra problemas de hepatitis, particularmente de y prevención, diagnóstico y tratamiento de tuberculosis. Todo esto son otras acciones que deben estar dentro de la grama de las intervenciones. Algo que es muy importante en el presente es que deberíamos de contar con naltrexona. Perdón, naltrexona sí tenemos en el país, y la naltrexona es un antagonista de los opiáceos, pero es un antagonista de vida media larga. Se utiliza para el tratamiento del alcoholismo y otros problemas. No. Me refiero no a la naltrexona, sino a la naloxona, que es un antagonista muy parecido a la naltrexona, pero su efecto es inmediato y de duración corta. Y esto es una sustancia que salva vidas. Ustedes saben que el año pasado murieron 100,000 personas en Estados Unidos por sobredosis de opiáceos. Lo que salva a estas personas es la aplicación inmediata a través de un spray o de otras formas de administración en naloxona. Revierte inmediatamente el problema de sobredosis y esto hace que las vidas se salven. Ojalá tuviéramos en México mayor disponibilidad de naloxona para evitar muchas muertes de las que estamos teniendo en nuestro país, particularmente en la frontera norte. Bueno, esto es todo lo que yo tengo que compartir con ustedes y es un placer poder platicar sobre algunas cuestiones técnicas en relación con las estrategias de disminución del riesgo y del daño y también platicar con ustedes algunas cuestiones, algunas anécdotas que hemos vivido. Una de ellas, que me parece muy, muy interesante, es que alguna vez en la Ciudad de México, particularmente en el Hipódromo de las Américas, se iba a realizar una reunión internacional de reducción del daño. Desafortunadamente, lo que nosotros hicimos es poner algunos módulos ahí para que si alguna persona tuviera un problema de un problema de supresión, de opiáceos, pudiera ser tratada. Sin embargo, no podíamos nosotros llevar la metadona o desplazar la metadona hacia el Hipódromo de las Américas. Y es un problema. Miren, muchas personas que actualmente están en un programa de agonista de sustitución no pueden viajar. Porque si viajan, van a llegar a otra ciudad donde no existe esta. Entonces, bueno, con esto termino mi intervención, no sin antes agradecer a la Comisión Nacional contra las Adicciones, particularmente al doctor Gadi Sabiki, con quien hemos trabajado desde hace muchos, muchos años. Lo recuerdo trabajando de forma muy importante en la elaboración de la norma oficial mexicana 028 en aquellos tiempos también en donde, además de la norma oficial, se realizó una guía para el manejo de metadona. Pues muchas gracias y con esto finalizo. Gracias. Hasta luego. Les quiero platicar brevemente sobre los factores protectores. Los factores protectores son los que reducen el riesgo de que tengamos problemas cuando tenemos consumo de cualquier tipo de sustancia. Son aquellos que hacen que el consumo sea menos relevante. Hacen que la vida se afecte menos cuando tenemos contacto o consumimos alguna sustancia. Podemos pensar, por ejemplo, en el uso de la cafeína. Si sabemos en qué momento se usa, por ejemplo, en las mañanas, en qué cantidades. Y hay otra cantidad de cosas que nos interesan, no solamente la sustancia, ¿no? Factores protectores significa que hay elementos en la cultura, en nuestra vida social,
en nuestra vida cotidiana, que se vuelven muchísimo más relevantes, que nos hacen poner atención sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra comunidad, sobre las personas, sobre el bienestar en general de todos. Los factores protectores son actividad física, comunicación apropiada con nuestros padres, tíos, la comunicación transgeneracional. Otro elemento protector, otro factor protector, radica en prácticas culturales. México está lleno de prácticas culturales valiosas que nos hacen comunicar entre nosotros, entre los diferentes grupos, con bailes, cantos, colores, lugares, con el cuidado de la naturaleza. Son factores protectores. Cuidar de la comunidad, cuidar de nuestro entorno, reconocer nuestras capacidades, las de los demás. Y reconocer también actividades fundamentales como conversar, narrativa, identificar las personas que son clave en nuestra comunidad. Desde luego que aprender sobre nuestra historia, sobre nuestro patrimonio inmaterial, es sin duda uno de los elementos que nos protege contra los problemas relacionados con el consumo de sustancias. Juntos por la Paz, CONADIC, Gobierno de México. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México.